my past mistakes, but the future keeps luring in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Justification is killing me, but killing isn't justified. What happened to my son? I'm terrified. It lingers in my mind and that thought keeps on getting bigger. I'm sorry, must we, baby, I wish I'd been there. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la noche, al segundo intento de la noche 5. Hay algo sospechoso aquí y les voy a explicar qué pasó. Acabo de grabar, más bien intenté grabar el maldito intento. O sea, se grabó el juego, eso sí, se grabó el juego, pero la cámara no grabó. Por lo tanto, no se vio mi reacción ni nada, ni de lo que dije, nada se grabó. Así que por compasión y por querer hacerlo justo, voy a repetir la noche 5. Pero al final de este video, quiero que te quedes al final de este video. Si no te quedas al final de este video, tienes que ver lo que pasó a lo último. Quédate a lo último del video. ¿Por qué? Porque pasó un epic win que debió ser grabado, mostrado. Y si no lo grabé con los comentarios, bueno, va a ser mostrado hasta lo último del video. De una u otra forma voy a mostrar lo que logré. Yo lo logré, lo logré. La capturadora lo captó. Me da coraje que no se haya grabado. Me dan ganas de comer un churro para pegarle a bofetadas a Freddy y a Bonnie. Pero bueno, en realidad para mí sería el tercer intento de la noche 5. Pero lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes. Otra vez quinta noche. Maldita sea. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice? ¡Ya había recibido mi cheque! Madre, ¿qué quieres tú, maldito Muppet? Muppet, Puppet, lo que sea, no me da igual, la verdad. Adiós, Foxy, no te quiero ver. Estoy enojado. Estoy enojado. Ah, maldita sea, regresamos a esta mendiga maldición. No te rías. Estoy harto de tu risa. Así es, chicos, es la primera vez que me van a ver enojado. Hello. Cállate. No quiero escucharte ni a ti, ni a Foxy, ni a Freddy, y ni a ni nadie. Adiós, Foxy, por favor. Ya, chao. Vete, ándate de aquí. No sé qué pasó ahí. Me he pasado varias veces y no sé. Déjame encender. Ay, diablos, ahí está de mando. Es que nomás no. Ay, es que chicos, todo lo que pasó, en serio. Es más doloroso
que perder tu consola. Más doloroso que no poder ir a ver la película de Dragon Ball el día del estreno. Más doloroso que no poder tener Splatoon. Así de doloroso fue que no se haya grabado todo esto, en serio. No. ¿Qué quieres, Bonnie? Te dije que no te quería ver. Ándate de aquí. Hello. Hola, ¿qué quieres? Nada, órale. Dele, órale. ¿Qué estoy diciendo? Nadie me escucha. ¿Qué, me vas a comer? Adelante, cómeme. Cómeme. Tú no estés enfadando. Si no me vas a comer, no estés enfadando. Tú tampoco, ustedes dos tampoco. No estén enfadando, son las 2 de la madrugada. Tengo las ojeras bien gachas. Tan gachas tengo las ojeras que tuve que pedir maquillaje por internet para quitármelas. Así de gacho, así de gacho. Maldita sea. Maldita sea este juego, maldita sea las ojeras, maldita sea Foxy, maldito todo. Ándate la rechucha, man. Pégate una patada por el... Ahí. Ustedes saben que yo no digo groserías. Y cuando las digo, pues las censuro, porque se me salen. No quiero infectar a la juventud. ¡No! ¡Tú no! ¡No! Tampoco, tú tampoco. Ya, por favor. Por favor, vete. Te lo pido. Y es aquí cuando chupetean absolutamente todo. Dicen. No me dejen pasar, maldito, ¿eh? Esto no había pasado. ¿Sabes que soy fan tuyo? ¡Me quieren matar! ¿Eh? ¿Sabes que estoy jugando tu juego? ¡Que estoy en tu restaurante! ¡Desvelándome! ¡Dejando a mi esposa y mis hijos! ¿Y tú vienes y me vas a matar? ¿Dices que me vas a matar? Ok, se fue. Ok. Ven, hablando las cosas se entiende. Todo el mundo es compasivo. Todos tenemos corazón. Chicos, tengan corazón con las demás personas. Tengan corazón. Así como los animatrónicos. Vean, son robots. Hello. Me tienen compasión. El niño me dice hello, pero de todo no me ataca. Vean, Foxy se fue, son las 4. Se fueron. Vean. Eso, chicos, es tener corazón. Es tener corazón. Obviamente chica no tiene corazón porque simplemente no muestra señales de aparición. Bonnie tampoco. Digo, bueno, se aparece, pero por lo menos me entrenó para que esté al tanto. Cállate. Y chicos, les juro que durante todas las grabaciones siento que hay alguien detrás de mí. Tengo esa sensación de que hay alguien detrás de mí. Volteo, pero no hay nadie. Y cada vez me pongo más enojado. Porque mugre máscara de Freddy no la tengo en la vida real. Son las 5 y no cambia a las 6. No cambia. No cambian ustedes tampoco. Yo vi a Bonnie. Tal vez no la vi. Adiós, Foxy. No, es que sinceramente, ¿qué quieren que les diga? En serio, ya, ya. Estoy hasta chucha contigo, en serio. Irte a comer una pizza, yo qué sé. Tú también. Consíganse una vida. Ay, ¿tú qué quieres? Ya viene a molestingar otra vez este
este hijo de su mamá. No. Por favor. Adiós, Foxy. Se me está acabando la batería, maldita sea. Gracias, lo logré la primera, gracias. Thanks. Quiero que muestren el cheque que me acaban de dar, que me dieron en ese momento. Gracias. Hermoso, ¿qué puedo decir? Así que chicos, terminamos ya con la noche 5 y se viene la noche 6. Así que muchísimas gracias por acompañarme a pesar de que estoy enojado. No se vayan, dije que no se fueran para que vieran lo que pasó cuando verdaderamente gané y no se grabó. Así que bueno chicos, una manita arriba si te gustó el video y también si te gustó el momento que te voy a mostrar al final de sígueme en Facebook y Twitter y todo el ending y todo eso, al final se va a mostrar esa parte. Así que todavía no te vayas. Cállate. Ok, entonces pues si te gustó el video ya me dejo una manita arriba. Y si te ha gustado todo lo que has visto en este canal, suscríbete por favor, suscríbete, no te vas a arrepentir. Ni yo me arrepiento, y eso que dice el canal, fíjate. Lo siento por no mostrar al Tony Gamer feliz, el que se ríe de todo. Pero en serio, me hice como 7 intentos en la noche 5. Y todavía para que me digan que no se grabó. De hecho, quiero... Ok, se está grabando, perfecto. Así que les pido una disculpa por no mostrarles al Tony Gamer que siempre es feliz, que siempre se ríe por idioteces. Pero lo siento, tenía que sacar la furia de mi programa. No hablo del programa del canal, hablo de los programas que uso para grabar. Tenía que sacar la furia, tenía que sacar el FUA. Y bueno, nos vemos chicos. Gracias por ver. No te vayas hasta ver la parte final. Nos vemos en la noche número 6, que la voy a grabar ahorita mismo. Ustedes lo van a ver tal vez mañana, no lo sé. Pero nos vemos. La sensación que tengo atrás todavía continúa. De hecho, podría decirse que es aquella sombra que se ve. Se ve ahí una sombra. Podría ser eso. Nos vemos, chicos. Adiós. Al fin, noche 5 ya la primera. Soy un pro. Un pro. Tienen que admitirlo. You